Tengo el móvil, voy loco con el móvil, tío. Entre el Facebook. Fíjate, lo tenéis fijado, ¿no? ¿O qué? ¿O tenéis dos? No, tenéis uno. ¿Qué pasa? Sí. Hombre, entonces, ¿qué pasa? Hombre, señorito Juan. Aquí lo tienes. Vale, vale, vale. Tampi, ¿qué pasa? Sonría, por favor. Sonría. Sonría, por favor. ¿Tú tiras los palos de las costillas o los repelas para algo? Si tuvieras perro. Si tuvieras perro, pues podrías aprovecharlo. Ya hay bastante con uno, ¿no? Bueno, pero tú eres perro y malo, que es muy distinto al concepto de perro y yo digo. Tú eres perro y malo. Es un poco de arenilla, una mesa, una cosa. Eso es lo que estábamos hablando, ¿eh? Que es lo único que nos falta. Un barreñito con agua salada así los pies. Así para mojar los pies, así. Para mojar los pies. ¡Ey, Azoro! Barreñito aquí, ¿para qué te vas a ir a la playa? Tiro pueblo, tiro pueblo. Buenos días, hombre. Vamos allá, ¿eh? Tómate tu tiempo, no corras tanto. Eres el primero. Mira, mira el pedrito, mira el pedrito. Pedrito es demasiado. De verdad que sí. El Pedro es la vera. Thank you.
Activista antidesahucios, fundadora de la plataforma de afectados por la hipoteca, Colau ha ganado las elecciones en la capital de Cataluña. Las últimas elecciones dejan una España abocada a los pactos, a negociar con los recién llegados y con una pregunta en el aire. Si estos nuevos aires son vientos de cambio de cara a las elecciones generales de finales de este año. El Partido Socialista, por su parte, no mejora, pero en muchos lugares se ha convertido en la llave para establecer pactos con las nuevas fuerzas que han irrumpido en el panorama electoral, son Podemos y Ciudadanos. Para estos dos partidos emergentes, lo sucedido ha sido un triunfo. Destacan que partían de la nada y desde ahora tienen mucho que decir en toda España. Y es que si el domingo, última hora, la palabra que hizo más sonada era cambio, ahora el día después la más pronunciada es pacto. El desplome de las mayorías absolutas y la crecida de esos partidos emergentes dibuja un panorama en el que habrá que llegar a acuerdos con ellos para poder gobernar. De hecho, lo que principalmente se va a discutir este lunes en la reunión de las direcciones de todos los partidos, excepto Podemos, cuya reunión está prevista para este martes. Atenció, tancant portes. Al 1? Arriba. Al 2. Vamos para arriba, tenemos para arriba. Nosotros que corren la robería. No, yo llevo como todo. La robería. Ya llevo dos semanas. Y ya llevaba dos semanas. Y se la tenemos hasta el verano. Ya hace tiempo que está en su estupeador. Si no nos dura todo el verano, casi todo. Porque aquí va a dar una robería y no sé. Libertad de cojones. ¿Y para qué la quiere la libertad? Pues para poder pensar un hombre, una persona que pueda pensar no libremente. Igual, no pagas igual. No pagas igual. No pagas igual. Como mínimo pensar libremente. ¿Y de qué te sirve? Entonces, ¿de qué te sirve? Coño, porque estoy con dos. Voy a poner una cervecilla. Pagas igual, ¿no? No, mucho peor. No, estoy mucho mejor. No. Mucho mejor. Porque tu pensión es falta. Sí. Y vive. Sí. Pero si no vive, ¿qué pasa? Bueno, pues estará peor. Yo que no te daba otra. Yo que no te daba otra. No vienes para atrás. Mira ese puto abajo. Pero no digas nunca eso. Siempre dices que sí. Nunca No, no. A ver, tienes que decir que sí. A ver, tú no pagas los impuestos. No tienes unos derechos. Luchas por esos derechos. No, cuando te pones una cosa no digas nunca No. Hay que decir, no, quiero una escalera. Justo. Thank you.
yo hasta semana pasada me dije, estaba en este total de todo que me hago cada semana. Me dice, está usted hecho un niño, digo, la comida, o las cosas no deben ser malas, será que uno no raciona bien antes de esa comida. Eso va a lavar. El pollo a la plancha, el pavo a la plancha, el lomo a la plancha. Pues vaya plancha de comida. Todo plancha, todo. No puedo comer nada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué haces aquí? Me alegro, cariño, porque las cosas se necesitan. No, cielo, no pasa nada. No, las cosas tienen que ser... Tienes que buscarte tu trabajo, es lógico. Hombre, claro, te duele. Tan precipitado. Las cosas ocurren así. O sea que no lo combinaremos bien. Porque yo no puedo hacer cosas. Claro, tienes que... Sí. Mira, de la muerte. Que me voy a quejar yo con la edad que tengo. La mierda. Pero no estás viendo que no funciona, pero vamos. Es que yo no sé la gente, si está viendo que no funciona y sigue, y además insiste, pues. Que cojan la otra, que la otra sí que funciona. Está parada, sí, yo para mí que la parada que está hecha. Venga, hasta luego. A subir andando. Qué desastre, señor. No me extraña que esto lo llamen periferia. Melones, salos, rico y gordo, melones. Melones de la Mancha, manchego. Un rico y gordo melón, 3 euros. Un rico y gordo melón, 3 euros. Melones de 6 a 7 kilos. Melones de 6 a 7 kilos. Un rico y gordo melón. Pagamos más que por pedrar. No lo sabéis, todo va abajo. Todo va abajo, todo va abajo. Donde cuando entran los políticos es lo primero que ven. Aquí no vienen los políticos. Estamos alejados de todo. Porque es más ventajoso. Y como no ahora no hay, digamos, la mía mismo, juventud que luchen por el barrio y la migración pasa del tema, pues ahí está. Thank you.
Pero explícale lo de atrapado porque se habrá quedado en blanco. Ahí va, a ver. Esto ya. Esto es una trampa.